Bueno, buen día a todos los hermanos de Latinoamérica. Bienvenidos a esta décima reunión de la Red Académica Latinoamericana de Medicina y Patología Oral. Hoy, 4 de septiembre, les doy a todos la bienvenida desde la ciudad de Córdoba, Argentina. Hoy tenemos un tremendo panel de expertos que nos van a deleitar con sus conocimientos. Tenemos a la doctora Leonor Victoria González Pérez, al doctor Benjamín Martínez de Chile y al doctor Felipe Paiva Fonseca. Vamos a empezar a comenzar con nuestras ponencias en el día de hoy. La primer ponente va a ser la doctora Leonor Victoria González Pérez, con su ponencia que ha titulado Aprendiendo Estomatología con Casos Clínicos. La doctora Leonor es profesora titular de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Antioquia, Medellín, Colombia. Es Magíster Artium en Patología Oral y Maxilofacial y Medicina Oral de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, estudiante de doctorado de Estomatopatología del Unicamp de Brasil y investigadora y autora de artículos y capítulos de libro en el área de Patología y Medicina Oral. Doctora Leonor, bienvenida a esta sesión y dejo de compartir para que usted comience a compartir su PowerPoint. Vamos a hacer 30 minutos de la ponencia y posteriormente vamos a hacer unos minutos destinados a dudas o preguntas que surjan en el auditorio. Doctora, el auditorio es todo suyo. Buenos días, muchas gracias a todos por madrugar, por acompañarnos. Y entonces quiero compartir con ustedes esta conferencia o este conversatorio que he titulado Aprendiendo Estomatología con Casos Clínicos. Y le agregué una mirada desde la docencia porque durante esta semana en nuestra red hemos tenido, digamos, unas reflexiones y conversaciones sobre la responsabilidad que tenemos con nuestros estudiantes, pero también hemos mirado lo que tenemos cuando tenemos muchos estudiantes en el aula. Entonces, yo quiero partir mi conversatorio con entonces el término de aprender, ¿cierto? Para aprender, pues tienen que pasar demasiadas cosas primero, para poder entonces introyectar eso que queremos. Pues inicialmente puede ser un espacio individual donde hay lectura, hay acceso pues a una información, nuestras bibliotecas que por esta situación actual las estamos extrañando bastante y la parte de tecnología que en este momento pues es la que nos está permitiendo estar más cerca en las distancias geográficas. Bueno, estas imágenes pues son de nuestra facultad, donde tenemos entonces una experiencia con nuestros estudiantes desde los primeros semestres y entonces los casos clínicos, como bien entonces lo estamos viendo acá, pues pueden ser simulados, después los vamos a ver en vivo y en directo, pero entonces digamos que para poder aprender necesitamos un aprestamiento, un tiempo que nos permita entonces ir apropiándonos de ese conocimiento y de esa seguridad para poder llegar a los diagnósticos en la atención a nuestros pacientes. Entonces, no solamente nuestros estudiantes conversan entre ellos, sino que también asisten a conferencias, a capacitaciones con los profesores de nuestra facultad y profesores externos, pero entonces también esos profesores nos reunimos, conversamos y en este momento esta imagen pues trae gratos recuerdos para nosotros los que hayan conectado de Colombia, porque desde el 2019 nosotros decidimos unirnos para todos los profesores del área de estomatología y de patología del país para empezar a conversar sobre eso, cómo enseñar patología, cómo aprender patología y medicina oral. Aquí entonces tenemos ya la clínica, que es el espacio propicio para nuestros estudiantes, digamos, ya enfrentarse a esos diagnósticos de estomatología y definitivamente el trabajo pues en equipo que también lo desarrollamos en nuestras clínicas de la facultad,
porque solamente entre ellos venir del aula y pasar a la clínica en ese diálogo les permite entonces fortalecer ese aprendizaje. Aquí definitivamente los sentidos son los que a ellos digo yo, nuestros estudiantes y nuestros aprendices, entonces les permite poder experimentar toda esa teoría, porque definitivamente pues yo estoy convencida de que estomatología solamente se aprende haciendo, tocando, mirando y palpando. Y también es un proceso no solamente de aprender, sino de desaprender, porque nosotros como docentes tenemos la experiencia de que en el transcurso de nuestro ejercicio, pues desde que nos formamos hasta donde vamos en este momento, pues hemos replanteado muchas formas de hacer examen clínico, muchas maneras de abordar los casos, entonces eso es muy importante que lo tengamos presente. Y como yo sé que dentro de nuestra audiencia también puede haber odontólogos generales, pues yo los invito a que a veces esos temores que se tienen con el abordaje de un cambio dentro de la mucosa, dentro del tejido blando, dentro del tejido duro, pues entonces todos esos miedos los vayan perdiendo, porque definitivamente entonces nosotros enseguida vamos a ver otra imagen de que dentro de todo el proceso tenemos unos elementos y que si nosotros los sistematizamos, pues podemos llegar a esos diagnósticos más favorables para nuestros pacientes, que es lo que nosotros queremos. Y aquí una imagen que simplemente es como provocadora del futuro que nos espera, ¿cierto? Todo lo que es de simulación que también viene, y entonces esto nos quedará para otro momento, sobre todo pues dentro de la red que somos tantos profesores universitarios y como todas esas simulaciones entonces las vamos a incorporar dentro de la enseñanza y aprendizaje de la estomatología junto con esto que decíamos acá de la clínica. Definitivamente para nosotros poder entonces abordar un caso clínico en estomatología, como les decía ahorita, tenemos que traer una serie de elementos desde las ciencias básicas que son las que nos van a permitir sentirnos tranquilos y cómodos en el abordaje de esa situación, porque no tiene otro nombre, es una situación problemática que nosotros vamos a abordar y que esa persona es una persona con no solamente unos componentes biológicos, sino con una historia desde su herencia y también tiene un entorno social que también puede o no influir dentro de su dolencia o dentro de su diagnóstico. Entonces, esta imagen que es de esta revista del 2019 es muy importante que nosotros la tengamos en cuenta y que cada que vamos a abordar un caso clínico, pues entonces nos acordemos de ella para que sea un poco más fácil. Bueno, entonces voy a compartir entonces, vamos a ver hasta dónde alcanzamos en el tiempo con nuestros casos clínicos. Este caso clínico es de un paciente masculino de 32 años que era procedente de la comunidad indígena Huaca de la Sierra Nevada de Santa Marta, pero que estaba en ese momento en Medellín y estaba habitando en un municipio que es cerca de Medellín, en el oriente antioqueño, porque es estudiante de nuestra universidad. Bueno, yo quiero pues aquí decir que estos casos que voy a compartir con ustedes han sido vistos en nuestra facultad, en la clínica de estomatología, que tenemos con nuestros estudiantes de octavo y noveno semestre, es decir, de cuarto año, donde ellos entonces reciben y tienen posibilidades de poner en práctica todas esas teorías que ya han visto. Continuando con nuestro caso, este paciente fue remitido por un médico docente de nuestra facultad y entonces él decía que el doctor le había dicho que viniera para que le revisáramos el labio. Dentro de la historia de la enfermedad, entonces se refiere que eran 5 años, lo habían catalogado como una alergia en el labio inferior con periodos de exacerbación y remisión que producían hinchazón, ardor, prurito y sangrado y que había sido medicado con aciclovir
tópico y oral, antibióticos, esteroides, chapstick, que es un labial, pues no medicado, y otros medicamentos, por decirlo de alguna manera. Entonces, digamos que aquí ya estamos identificando algo que nos puede pasar a todos, ¿cierto? Cuando un paciente pues tiene una dolencia y a veces pues no se sabe qué es, pero entonces se prueba con muchas cosas. El paciente no refería antecedentes médicos ni odontológicos. Tenía un hábito en que refería que era masticar hoja de coca desde los 18 años. Recordemos que nuestro paciente tiene 32. Y él refería que la masticaba principalmente cuando estaba reunido pues, con su familia y con los miembros de su comunidad que estaban pues, acá en Medellín. Al examen extraoral pues, no había ninguna anormalidad en el cuello ni en la TI. Entonces acá tenemos una imagen que fue de agosto de 2017, donde entonces nosotros podemos observar inicialmente pues, abordando como nosotros lo hacemos con nuestros estudiantes, entonces después de haber hecho el examen estomatológico extraoral completo, antes de entrar a la intraoral, pues ya tenemos el hallazgo. Entonces, en el borde bermellón y en la mucosa húmeda del labio, entonces tenemos unas áreas o unas zonas ulceradas con un aspecto granulomatoso. Fuera de eso también tenemos unas zonas de melanosis. Y entonces esto, digamos que dentro de la historia clínica concuerda perfectamente, ¿cierto? Hay una cronicidad porque nos estaban hablando que ya había más de 5 años de evolución. Entonces, con estas imágenes, con los antecedentes que nos expresaba pues el paciente, nosotros entonces con los estudiantes pues empezamos un ejercicio de ellos, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Una pérdida de tejido, un aumento de tejido, un cambio de color. Y a partir de aquí, entonces, se empieza pues a hacer el abordaje de las impresiones diagnósticas. Muy bien, entonces, después de todo esto, pues entonces se sumaron una serie de reflexiones y entonces pensamos que se trataba de una... O sea, se nos vino el grupo de la queilitis y de acá entonces recordar que las queilitis, entonces tenemos un grupo de queilitis que son reversibles, tenemos otras queilitis que son crónicas, unas asociadas a enfermedades sistémicas como las que tenemos acá. Entonces, por la evolución que tenía el paciente, por el aspecto clínico, nosotros nos vinimos a este lugar. Y dentro de este lugar, entonces, seleccionamos algunas impresiones diagnósticas. Con ellas, entonces, nos quedamos con la queilitis actínica, con la queilitis del prurigo actínico, y este, aunque no estaba dentro de esa clasificación que les acabo de mencionar, porque obviamente pues era la queilitis, pues por el aspecto clínico que tenía, por la evolución que tenía, no había que descartar de pronto que se tratara de este diagnóstico y más pues porque era un paciente expuesto a varios factores de riesgo. Muy bien, entonces después de acá nosotros tenemos que pensar y esta es la reflexión siguiente, ¿cuál es la conducta que se va a tener con este paciente? Si vamos a tener una conducta farmacológica, si vamos a hacer simplemente observación y seguimiento, o si vamos a hacer una biopsia y un estudio histopatológico. Esta primera opción, pues digamos que ya había estado dentro del manejo que le había dado el médico al paciente sin haber obtenido una respuesta positiva, porque nos refería que habían momentos de exacerbación y remisión. La observación y seguimiento definitivamente no es la opción en este caso, porque es un paciente pues, que consulta con unas lesiones que ameritan pues, un diagnóstico más acertado y que entonces necesitan también un tratamiento. Entonces al paciente se le hizo una biopsia y un estudio histopatológico. Entonces se tomaron dos muestras de las lesiones que tenía el labio
Y entonces aquí viene el otro momento dentro de todas las reflexiones. Yo decía ahorita, para hacer un buen diagnóstico en estomatología, pues entonces uno tiene que conversar con sus colegas del área, pero cuando ya entonces toma la biopsia, entonces ya tiene que tener una comunicación, empieza un proceso también interdisciplinar. O sea, yo sé que muchos de nosotros tenemos la formación en las dos áreas, pero hay otros que no. Entonces, por tanto, pues esta comunicación interdisciplinar no solamente es desde el lenguaje, sino que también implica unas, digamos, unas conductas que favorezcan ese diagnóstico, ¿cierto? Entonces, una buena muestra, fuera de eso, rotular muy bien esa muestra que se va a enviar al laboratorio de histopatología, en la medida de las posibilidades que sea representativa, porque nosotros sabemos que cuando esa biopsia es introducida en el medio de transporte, se fija y entonces el tamaño se reduce un poco y fuera de eso, cuando tenemos el proceso, también se gasta un poco. Entonces necesitamos que sea de un tamaño adecuado en la medida de las posibilidades y entonces necesitamos no solamente hacer una buena descripción de esa lesión que nosotros tenemos, sino a ese patólogo, si podemos enviarle una imagen, sería ideal también. Y lo mismo que haya una comunicación en el otro sentido, donde entonces el patólogo se comunique con el clínico para que entonces el mayor beneficio sea para ese paciente. Entonces, estas imágenes nos están mostrando que hay una mucosa ulcerada, donde entonces nosotros tenemos la formación de unos centros que nos recuerdan unos folículos, ¿cierto? Y tenemos una zona muy vascularizada. Yo no me voy a detener pues tanto en las imágenes histológicas, me van a disculpar los colegas, pero como estábamos diciendo que íbamos a hablar de la estomatología, entonces vamos a hacer aquí un mayor detalle en la zona ulcerada. Aquí podemos ver como esa corona radiada de linfocitos y ese tejido conectivo con bastantes vasos. Muy bien, entonces el diagnóstico definitivo por histología fue una queratitis folicular, una queratitis del prurigo actínico. Recordemos que dentro del cuadro que teníamos, dentro de todo ese espectro de posibilidades, entonces estaba dentro del grupo de las queratitis crónicas. Para recordar, entonces tenemos que es una fotodermatosis, afecta con mayor frecuencia a la población mestiza e indígena de Latinoamérica. Entonces, compartimos esa región. Hay una evidencia de susceptibilidad genética en más del 90% de los afectados. Aparece en edades tempranas. Hay un predominio en mujeres, pues nuestro paciente era masculino. Y hay una historia familiar de casos. Son lesiones polimórficas y digamos que aquí es donde puede causar toda ese espectro de posibilidades diagnósticas, ¿cierto? Entonces, máculas, pápulas, eritema, placas, costras, hiperpigmentación, como lo tenía nuestro paciente, y liquenificación en zonas expuestas. Además, entonces, desde la sintomatología, los pacientes refieren un prurito constante e intenso. Tenemos entonces que los casos crónicos van a producir un engrosamiento de la piel y de la mucosa, como nosotros podíamos verlo en la imagen de nuestro paciente. Algunas personas o algunos pacientes también pueden tener afectación de las conjuntivas en el 45% de los casos. Y eso lleva a que de pronto necesiten trasplantes de córnea. A nivel del complejo, pues, como maxilofacial, la manifestación en labio es en más del 90% de los casos, como el que estamos viendo en este momento. Y también puede ser que sea la única manifestación en el labio, ¿cierto? En el 20% de los casos. El estudio histopatológico, entonces, es supremamente importante para poder llegar
a un diagnóstico definitivo. Bueno, con relación entonces al tratamiento, pues las lesiones iniciales se manejan con recomendaciones de disminución de exposición al sol, bloqueadores y esteroides tópicos. Entonces, digamos que aquí tenemos un grupo de los medicamentos que fue suministrado a nuestro paciente que probablemente se relaciona con los periodos de remisión. Algunos casos crónicos, o bueno, en los casos crónicos, entonces tenemos este grupo de tratamiento, antihistamínicos, antimaláricos, betacaroteno y terapia pues con EPUVA. Casos crónicos también pueden ser tratados con tetraciclinas, vitamina E, esteroides y también talidomida, inhibidores del factor de necrosis tumoral, y esto lleva a una excelente respuesta. Esta imagen de nuestro paciente es del año 2019. Recuerden que la imagen que les compartí al principio del caso era del 2017 cuando él consultó a nuestra facultad. El paciente, digamos que cuando nosotros le hicimos la biopsia, él se perdió, o sea, no volvió pues a la consulta como suele suceder. Pero después, en el año 2019, entonces por ser estudiante de nuestra universidad, él regresó, pero al servicio de dermatología del Hospital San Vicente, donde entonces, digamos, compartimos la información con los colegas y al paciente entonces le empezaron un tratamiento con talidomida. En este momento nosotros pues no sabemos cómo ha evolucionado el paciente, pero digamos que es un caso muy importante para todos porque vivimos en el trópico y fuera de eso, si ustedes ven aquí en esta imagen cómo esa cronicidad ha engrosado pues más ese labio de nuestro paciente. Muy bien, ahora tenemos un paciente, otro caso, una paciente de 57 años, residente y oriunda de San Andrés de Cuerquia, es otro municipio de Antioquia. También fue remitida por el médico general para evaluación de una lesión en el paladar blando. Tenía 6 meses de evolución y hacía 3 meses había empezado con un tratamiento antibiótico para una amigdalitis sin ninguna mejoría. Picante, había dolor de cabeza, dolor de oído, parestesia del lado izquierdo de la cara. Entonces, digamos, puede haber coincidido, pero los dos casos que llevamos hasta ahora fueron remitidos por médicos. Entonces, tenemos acá una paciente edéntula, donde entonces en el paladar blando y duro podemos ver una zona ulcerada con otras bordes levantados, tiene un fondo pues granulomatoso y eso pues invade todas estas estructuras. Entonces, digamos que dentro de la historia, pues estaban tratando una amigdalitis, pero ya ustedes pueden ver que clínicamente no se corresponde pues como con solamente esa área. Y fuera de eso, pues nosotros a la paciente le preguntamos si dentro de sus consultas le habían en algún momento retirado la prótesis total que tenía y dijo que no. Entonces, todas estas cositas o estos detalles que yo les estoy compartiendo nos hacen ver la importancia pues y todo el trabajo que tenemos como estomatólogos y como patólogos, no solamente con nuestros estudiantes, sino también con las otras áreas de la salud. Entonces, aquí en la imagen podemos ver, pues tenemos unos restos pues, de rebordes muy adelgazados, pero en esta zona nosotros podemos ver cómo está, digamos, sí, o sea, la lesión del tejido blando nos está invadiendo y nos está rompiendo esa estructura. Bueno, para entonces empezar a pensar en esas impresiones diagnósticas, pues entonces nosotros con nuestros estudiantes, trayendo toda esa anatomía que tienen, todas esas ciencias básicas, entonces recordar todas las estructuras, todos los tejidos que nosotros tenemos en la zona, para poder empezar a pensar de dónde puede estar surgiendo esa lesión. Entonces,
Después de esto, pues se pensó en que podría tratarse, pues, de un carcinoma escamocelular. Con relación a la conducta, pues, y desde la imagen clínica que tenemos, hacemos la misma reflexión y entonces tomamos la decisión de que debe hacerse una biopsia y un estudio histopatológico. No tengo acá, pues, me disculpan las imágenes histológicas, pero el diagnóstico definitivo fue un carcinoma escamocelular invasivo bien diferenciado. Y este último caso, entonces, es una paciente femenina de 68 años que fue remitida, pues, o que consultó porque tenía algo en la encía. Y aquí dice que inicialmente ella llegó al servicio de atención prioritaria o servicio de urgencias de la Facultad de Odontología. Tenía una evolución de 9 meses y ella manifestaba que le habían hecho un tratamiento periodontal en el lado contralateral, que entonces tenía en la zona dolor, movilidad dental y halitosis. Aquí, pues, es importante también ese diálogo con las otras disciplinas de las especialidades odontológicas, porque entonces si ella nos está diciendo que tuvo un tratamiento periodontal en el lado contralateral, pues nosotros ante esta imagen podemos pensar que hace 2 meses ya podía haber algo en esta zona y por tanto, pues, no sabemos qué le pasó a nuestro colega. Entonces, aquí tenemos una masa que es exofítica, que tiene una superficie ulcerada, unas zonas sangrantes y que entonces compromete tanto el fondo del surco como la parte, pues, lingual. En este caso, nosotros también entonces tomamos la decisión. Bueno, todavía no me voy a adelantar. Tenemos aquí entonces la imagen donde nosotros podemos ver la destrucción ósea, las zonas radiolúcidas, y entonces acá dentro de la conducta nosotros decidimos hacer la biopsia y el estudio histopatológico. El patólogo entonces nos refirió que el diagnóstico era un carcinoma escamocelular invasivo bien diferenciado. Aquí entonces voy, ya termino, pues digamos que idealmente, pues uno piensa que el tiempo le da para muchos casos, pero yo creo que es suficiente para las reflexiones que yo planteé, pues al principio, la responsabilidad que tenemos en esa sensibilización con nuestros estudiantes, con nuestros colegas, es un aprendizaje constante todo el tiempo. Y yo quiero entonces que pues idealmente los pacientes tampoco cuando lleguen a nuestra consulta vengan tan avanzados, ¿cierto? Por todo lo que nosotros sabemos que implica desde la mutilación en esos diagnósticos tardíos. Y en el primer caso, pues digamos que son casos interesantes que no son pues de la consulta diaria, pero que los debemos tener presentes. Yo quiero agradecer entonces a todo este equipo que apoya y permite que yo pueda estar con ustedes en esta mañana, a Patricia Rodríguez, que es mi compañera de la clínica de estomatología, a nuestro compañero Félix, que desafortunadamente pues es una cuota del COVID que lo perdimos en el mes de diciembre, a todos los estudiantes que han estado con nosotros en la clínica de estomatología, a la residente hepatóloga por las fotos histológicas y a todas las personas que me acompañan en el laboratorio de patología de la facultad, que también entonces facilitan todo ese material para ustedes. Muchísimas gracias y por último, pues decirles que nuestra facultad está cumpliendo 80 años y que para el próximo mes de febrero entonces tendremos un congreso que les estaremos compartiendo. Muchas gracias para todos y estaré atenta entonces a sus preguntas. Bueno, muchas gracias, doctora. Excelente disertación, le felicitamos. Es muy lindo lo que usted remarcó al principio porque es sumamente importante, ya que veo acá en el grupo del auditorio algunos estudiantes.
ver cómo los docentes transmiten con pasión los conocimientos de medicina bucal, de estomatología y de patología bucal, porque son las próximas generaciones. Y yo siempre pienso que nuestro rol de docentes universitarios, por más que nuestros alumnos el día de mañana no hagan medicina o patología bucal, son los que van a hacer las derivaciones tempranas. Por eso siempre hay que promover en cualquier ámbito odontológico estos conocimientos tan importantes y la importancia de la medicina bucal y de la estomatología en la docencia de grado. Así que muchísimas gracias por compartir sus casos y su experiencia. Hay algunos chats. El doctor Panico dice excelentes casos. Felicitaciones, doctora Leonor, el doctor Dani Giraldo. Bueno, en general todos la felicitan. Preguntan clínicamente, ¿en la raza negra se observan zonas acrómicas y la raza blanca no se ve? No sé si es una pregunta o una afirmación. Pero Doc, usted que tiene más experiencia. Yo creería que es una afirmación. Bien. Perfecto. Gracias. Excelente, doctora. Siempre será un placer escucharla y ver su pasión por la docencia. Eliana Muñoz. Bueno, ¿hay alguna otra preguntita? Si no, le damos pie al próximo ponente. Bueno, doctor Benjamín, sí, usted nomás. Bueno, paso a presentarlo el doctor Benjamín Martínez. Es un gran referente de la estomatología y de la patología bucal, no solamente a nivel latinoamericano, sino también a nivel mundial. El doctor Benjamín Martínez es cirujano dentista de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile en 1976. Es Master of Science in Pathology, University of Alabama en Birmingham en 1984. Es ex profesor asociado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile hasta el año 1997. Y actualmente el doctor Martínez se desempeña como profesor titular de Patología General, Oral, Medicina Oral y Metodología de la Investigación y Bioestadística en la Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de Santiago de Chile. A continuación, el doctor Benjamín Martínez nos va a hablar sobre manifestaciones orales del VIH-Sida. Bueno, Doctor, con usted muchas la palabra. gracias Gerardo por tu presentación. A todos los que nos escuchan, gracias por estar un día sábado oyéndonos. Espero hacer una revisión de este tema que yo creo que es bastante importante a pesar de la antigüedad ya que y de los conocimientos que pueden tener ustedes. Bueno. Como ven, nosotros tenemos una página ahí en internet donde pueden también encontrar más información sobre esta materia que vamos a hablar acá. Y si hay alguna pregunta que quieran enviar posteriormente, ahí está nuestro correo electrónico. El SIDA, como todos ustedes saben, es una epidemia que apareció en el año 1981, prácticamente entonces ya tenemos 40 años de su aparición. Y hay aproximadamente 38 millones de personas que viven con VIH hacia el año 2019, según las estadísticas de la OMS. Aproximadamente el 67% vive con el VIH y tiene acceso a tratamiento antirretroviral. Y sí, hay problemas de las personas que no tienen acceso a tratamiento y de personas que no saben que están infectadas por el VIH. Y en ese sentido, el dentista puede colaborar a través de un examen clínico y detección de lesiones en la boca para pesquisar individuos que pueden estar infectados por VIH o que ya tienen SIDA. Ahí tenemos el resumen a nivel global del 2018 que está en la página de la Organización Mundial de la Salud con cerca de 38 millones en el 2018 y 1,7 millones son nuevos infectados, 0,8 millones de individuos fallecidos a nivel global. Comparado el 2018 con el 2010, se produjo un aumento de un 20% de casos. Si nosotros vemos en Latinoamérica cómo es la infección por VIH y comparamos con el COVID, ustedes tienen ahí que indudablemente que la cantidad de casos y cómo la pandemia del COVID es mucho
más grave y así ha comprometido mucho más gente que el VIH. Ahí ustedes tienen la estadística que hay en la página de la OMS sobre VIH y SIDA en el Caribe y en Latinoamérica para el año 2019, que es la última información que yo pude obtener estos días. Y como ven ahí en el Caribe, 330.000 personas viven con VIH en América Latina, incluyendo Centroamérica y Sudamérica. 2 millones aproximados viven con el VIH. Si nosotros comparamos ahora con el COVID, que está aquí a la derecha, el número de casos confirmados de coronavirus, por ejemplo, en Brasil son 20 millones y medio. En Argentina es 5 millones 100 mil. En Colombia 4 millones 800 mil. Indudablemente que esta pandemia que nos tiene a todos complicados es mucho peor por varias razones, por la forma de contagio, que todos sabemos que es en el contagio en el VIH, a través de las relaciones sexuales fundamentalmente, y en el COVID a través de tos, estornudos, etc. Si nosotros vemos cómo se distribuyen estos casos de VIH y SIDA en el Caribe, ahí tienen... la mayoría son, como ven, el 30% clientes de trabajadores sexuales y parejas por actividad sexual, 30%. En el resto de Latinoamérica, como ven aquí, la gran mayoría, 41%, hombres homosexuales y hombres que tienen sexo con hombres. Ese es el principal grupo que se contagia. Los hombres que tienen sexo con hombres son el grupo entonces más afectado por el VIH en Latinoamérica y el Caribe. En el Caribe la prevalencia de hombres homosexuales y hombres que tienen sexo con hombres es particularmente elevada en Trinidad y Tobago, Bahamas, Haití. Más baja prevalencia en Guyana y alrededor del 6% en Surinam y Cuba. En Latinoamérica la prevalencia es más baja en Guatemala y El Salvador. Y la mayoría de los países sí tienen una prevalencia que varía entre 11 y 17%, aunque Bolivia, México, Paraguay reportan prevalencias de alrededor del 20%. El problema que tenemos con el VIH-SIDA es la homofobia y el machismo. Como todos sabemos, hay colegas, y yo recuerdo cuando empecé a ver pacientes con VIH alrededor de la década del... a fines de los 80 y principios de los 90, que habían colegas homofóbicos, esperar que esa tendencia haya bajado, y colegas dentistas que dicen, no, si es homosexual, yo no atiendo. Yo prefiero cerrar casi la consulta antes de atender pacientes homosexuales. Todo eso lo único que crea es problemas. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Reconocer las lesiones en la boca, como cirujanos dentistas, ya seamos especialistas o generales. ¿Por qué? Porque las lesiones en la boca permiten detectar a veces individuos VIH. También, si los pacientes no están en tratamiento antirretroviral, estas lesiones en la boca son bastante frecuentes y tienen una alta morbilidad. Y además, a medida que se deteriora el sistema inmune, van aumentando las complicaciones a nivel de la boca y en general del paciente. Hay que tener en cuenta que hay signos de advertencia en la infección por el VIH, como por ejemplo la pérdida de peso, la tos seca, fiebre, sudoración, fatiga, nódulos palpables, o sea, adenopatías, que la podemos ver también en la región submandibular o región parotidia. Pero lo único seguro es la ELISA, ¿no? Como todos sabemos. También puede haber diarrea, manchas en la boca, neumonía, manchas violáceas en la boca o en la piel y otras alteraciones neurológicas. Para hacer el diagnóstico del VIH, entonces se hace la ELISA y hoy en día en muchos países el recuento de los linfocitos T4 que tenemos aquí es muy importante para poder establecer el diagnóstico. Y como vemos, si cuando el paciente tiene menos de 200 linfocitos CD4, es altamente probable es seguro que tiene SIDA. Si el ELISA lo demuestra ya, o si tiene el ELISA positivo.
Ahora, si tiene más de 500 células y es el ELISA positivo, para poder diagnosticarlo con SIDA tiene que tener algunas condiciones indicadoras de SIDA. Esas condiciones indicadoras de SIDA incluyen candidiasis del esófago, lamentablemente la candidiasis de la boca no, y como ustedes seguro que han oído, muchas otras infecciones como criptococos, criptosporidosis, criptomegalo, tuberculosis, linfoma, Kaposi, etc. Vamos a las lesiones en la boca y lo que más nos interesa es mostrar algunos casos dentro de las manifestaciones en la boca. Nosotros tenemos infecciones, neoplasias y otras. Las infecciones, lo más importante, las por hongos, donde tenemos candidiasis. En algunos países, no en Chile por lo menos, no tenemos mucha histoplasmosis o infecciones por otros hongos que no sea la cándida. Por virus, fundamentalmente herpes simple, herpes zóster, leucoplasia pilosa, úlceras por citomegalovirus y también en pacientes últimamente se pueden ver muchas verrugas o papilomas, especialmente pacientes que están con terapia antirretroviral. Las infecciones bacterianas, fundamentalmente tuberculosis, angiomatosis bacilar y sífilis, y como sabemos, mucha sífilis se ve fundamentalmente en hombres que tienen también sexo con hombres. En cuanto a las neoplasias, lo más importante es el sarcoma de Kaposi, que se ha demostrado que es producido por el virus herpes 8. Y también tenemos linfomas. Dentro de esos linfomas, el Burkitt es muy importante o muy frecuente que los vamos a encontrar en VIH. Otras lesiones que vamos a encontrar son aftas, xerostomía, enfermedad gingival, etc. A medida que avanza la infección, el paciente va a tener diversas complicaciones. En cuanto está más deteriorado el sistema inmune, más frecuentes son las complicaciones. Durante la evolución de la infección por el VIH, este esquema tomado del libro y de la página de Roy.com, vemos que desde que se contagia el individuo hasta que llega a desarrollar SIDA, pueden pasar 8 o 10 años. Y en ese transcurso de la infección, si el paciente no ha recibido terapia antirretroviral, puede tener más complicaciones. Hoy en día, debido al uso de los antirretrovirales, las complicaciones y las manifestaciones en la boca han cambiado y son mucho menos que lo que veíamos en la década del 90, cuando recién a fines de los 90 aparecieron los primeros antirretrovirales. En la etapa de infección aguda, que es en la semanas después que el paciente se contagió en el VIH, podemos encontrar en la boca úlceras recurrentes y adenopatía. Cuando el individuo pasa a la etapa asintomática, y como ven aquí en estas curvas, se va produciendo cambios en el sistema inmune y la respuesta, y la respuesta con anticuerpos, pueden aparecer en la región maxilofacial, adenopatía, en la boca, úlceras recurrentes. Y leucoplasia pilosa. Además, podríamos ver candidiasis en la boca en esta etapa que no aparece acá. Finalmente, cuando el paciente ya llega a SIDA, si no está recibiendo ningún tratamiento antirretroviral, candidiasis. Si está con retratamiento antirretroviral, algunos desarrollan papilomas, sarcoidosis, linfomas, leucoplasia pilosa. Nosotros en la etapa aguda, o sea, cuando recién el paciente se ha contagiado, hemos observado muy pocos casos. Este es uno de ellos que está en nuestra página web, en que llegó con estas úlceras en la boca y posteriormente desarrolló un afta mayor, como ven acá en el pleural amigdaliano. Ese mismo paciente posteriormente desarrolló esta leucoplasia pilosa, como ven aquí, mancha blanca bilateral borde de la lengua. Dentro de esto de las úlceras por tipo aftas, a veces son muy dolorosas y necesitamos que el paciente sea tratado. Es de un hombre de 32 años que llegó con esa úlcera socavada en el labio inferior, como ven ahí, con abundante depósito. Se trató con corticoides, que ven cómo cicatrizó a los 2 meses más o menos, todavía cicatrizado. Ahí ven la cicatriz y no se le había hecho ni el destartalaje. Después le ofrecimos el destartalaje y se hizo por si acaso. Dentro de las infecciones, nosotros podemos encontrarnos en infección por hongo, como dije, por virus, bacterias. La más importante es por hongo, como la candidiasis, que puede verse con las zonas rojizas, pseudomembranosas, como queilitis angular,
oblocitis romboidal media. Acá tienen un hombre de 25 años, VIH hace 2 meses, según dijo, además con pulpitis, y ustedes ven que tiene extensas áreas blanquecinas en el paladar, con áreas rojas, el mismo paciente del dorso de la lengua, como una lengua como de papilada, que si uno mira esa lengua, capaz que, y si no le ocurre mirar el paladar, se le puede pasar. En niños podemos encontrar candidiasis endomembranosa también, como en este caso, y el diagnóstico de la candidiasis es prácticamente fácil de hacer con los antecedentes clínicos, con las características clínicas que estamos observando, y en el frotis, que se puede teñir con PAS, el reactivo PAS, PAS, puede permitir ver fácilmente estas hifas en el extendido que sea. Biopsia generalmente no se utiliza, y en caso que llegue a biopsia podemos ver microabsceso en la superficie y las hifas de la cándida que está ahí en la superficie. Se ha usado mucho el tratamiento antimicótico con nistatina, clotrimazol, fluconazol u otros. Hay que tener en cuenta que la cándida es un hongo que está pegado a las superficies, tanto de la mucosa como del diente, como publicaron en este artículo Cannon y otros hace ya bastantes años, y también se pega al acrílico, como sabemos. Entonces, toda esa superficie hay que desinfectarla para que el paciente mejore. Muchas veces llegan con caries, enfermedad periodontal, y el hongo está en esas ubicaciones también. Tener en cuenta que la candidiasis oral en el VIH puede ser el primer signo de la infección por VIH, y es un problema si el paciente tiene una candidiasis por VIH, que que a veces uno no sospecha que pueda tener VIH porque hay muchos factores, como por ejemplo ingesta previa de antibióticos de amplio espectro, uso de corticoides, pacientes asmáticos con inhaladores y que pueden también tener una candidiasis. Entonces es muy importante que evaluemos bien clínicamente todos estos factores que pudieran estar asociados. También la candidiasis puede causar halitosis, dolor, alteración en el gusto, puede empezar en la boca y después sigue al esófago. Y a medida que avanza o que está, por ejemplo, con una candidiasis pseudomembranosa extensa, no es lo mismo que una candidiasis eritematosa pequeña en el dorso de la lengua. Y eso, el grado de compromiso puede estar indicándonos el grado de deterioro del sistema inmune del paciente. También hemos visto y publicado ya hace muchos años que las hifas de la cándida en un paciente con inmunodeficiencia como el SIDA son de mayor longitud que las hifas que vemos en pacientes con una candidiasis, por ejemplo, subprótesis. Muchas veces empiezan con eritematosa y después pasan a pseudomembranosa. Recuerden siempre esta droga que va a favorecer el desarrollo de la cándida, como antibióticos, corticoides, inmunosupresores y citotóxicos. Tratarla, pues puede usar fluconazol de 100 miligramos, 2 comprimidos el primer día, luego 9 días con un comprimido, controle siempre. Es mucho más económico, yo creo que en la mayoría de los países, el uso de la nistatina de 500.000 unidades, 4 veces al día, disolver. Idealmente mantener el paciente con SIDA 4 semanas ese tratamiento. También se recomienda utilizar terapia antimicótica sistémica, es decir, fluconazol en muchos casos, en aquellos pacientes que no están tomando antirretrovirales, en pacientes que tienen compromiso esofágico, pacientes que tienen un bajo recuento de los linfocitos CD4 y aquellos que tengan una alta carga viral. Otra condición que podemos encontrarnos y que es de origen infeccioso, la leucoplasia pilosa, pero afortunadamente no es una condición grave porque esta mancha blanca no tiene transformación maligna, nunca se ha descrito, generalmente se ve en el borde de la lengua como una lesión corrugada y el aspecto en la biopsia que podía presentar como unas proyecciones de ese epitelio, lo que llevó al nombre de leucoplasia pilosa o vellosa, le llaman en algunos países. Es altamente sugerente de la posibilidad de infección por VIH, aunque hoy en día se sabe que pacientes trasplantados o con corticoides pueden presentar esta condición.
se produce por el virus Epstein-Barr y la podemos ver como una lesión pequeña, como en estos casos, y acuérdese, bilateral, o más extensa hacia el dorso de la lengua, como en este otro caso, y con ese aspecto corrugado. Se puede hacer el diagnóstico con un frotis en el cual nosotros teñimos con Papanicolaou, y a nivel del núcleo se pueden ver estos cuerpos de inclusión que se llaman cuerpo de Caudry, que son como un acúmulo de cromatina pegado hacia la membrana nuclear. Ahí algo se puede ver y corresponde probablemente al daño que produce el Epstein-Barr en el material cromosómico. Esta leucoplasia pilosa, en nuestra opinión, es la única lesión blanca que presenta estas inclusiones nucleares. Es relativamente fácil de detectar con la tinción de Papanicolaou y no hay para qué hacer biopsia ni tratamiento. En la histopatología es muy común también que, como el paciente está con inmunodeficiencia, presente también cándida, y cuando uno tiene dudas si es candidiasis o leucoplasia pilosa, esto que tiene el borde de la lengua, puede tratarlo con los antimicóticos y ver si desaparece. Si no desaparece la lesión, sería una leucoplasia pilosa. Si desaparece completamente, puede ser candidiasis. En la biopsia también podemos encontrar células vacuoladas y los grumos de cromatina en algunas células pegadas ahí a la membrana nuclear. Otra lesión que podemos encontrar en el VIH es el sarcoma de Kaposi. Sarcoma de Kaposi que fue descrito en fines del siglo XIX, principios del siglo XX, creo, en Europa, por el doctor Kaposi, un dermatólogo, que veía en gente de edad un tumor en las extremidades inferiores, fundamentalmente, extremidades inferiores, en la boca, antes que aparecer el VIH, por lo menos aquí en Chile, yo nunca vi un sarcoma de Kaposi en boca. Y empezó el SIDA en 1981 y empezamos como por allá alrededor del año 87 a ver sarcoma de Kaposi en el paladar, y relativamente común, hasta que después aparecieron los antivirales y hoy en día es poco común que veamos sarcoma de Kaposi. Nosotros tenemos que generalmente se ve en hombres homosexuales porque prácticamente todos los años que llevamos viendo pacientes con VIH no hemos visto nunca una mujer con VIH, con sarcoma de Kaposi. Generalmente aparece en el paladar, pero en segundo lugar en la encía, tercer lugar en la lengua, dorso de lengua. Y el problema que tenemos es que a veces la primera manifestación es boca. Entonces, si el dentista no se percata y no hace el análisis o el estudio de este paciente, el paciente pues sigue contagiando el VIH y entre más se demora el diagnóstico, más se deteriora su sistema inmunológico. Miren, este paciente, curiosamente, ni que hubiera sabido que tenía esta presentación, llegó hace unos 15 días con ese tumor en la encía, el grupo de los incisivos por lingual. Ahí tienen una foto tomada con el espejo en que se ve una zona blanquecina ahí y cómo se extiende hasta el piso de boca prácticamente. Era la lesión única. Este hombre no tenía ningún antecedente, arquitecto de 34 años y con esa tumoración. Aparentemente en buen estado, se hizo la biopsia y que vemos una proliferación de células con núcleos alargados, que lo vemos por acá, y gran cantidad de formación de vasos de tamaños variables en cuanto a sus lúmenes y con muchos glóbulos rojos entre estas células. Además, hemosiderina, que es lo que vemos ahí en esta flecha, acá, y también estos glóbulos eosinofílicos, que son muy característicos del sarcoma de Kaposi. En la superficie, que ustedes veían en la clínica, que se veía una zona blanquecina, tenemos aquí el epitelio con parakeratosis y hifas, aparentemente de cándida. La tinción, en este momento que nosotros vimos hace 15 días, el paciente no tenía el ELISA hecho, nada. Solamente lo único que había era esta lesión en la encía. Le pedimos la tinción para el virus herpes 8, que es la que tienen acá, y todos estos puntos más oscuros que ustedes ven en la foto corresponde a positividad en el núcleo de la presencia del virus herpes 8, que está completamente disperso por todas partes en la muestra.
Y cuando nosotros estamos ya con el informe listo de sarcoma Kaposia, el 31 de agosto de este año, el paciente no apareció, no apareció, y hace 2 días me llaman a decir que el paciente está hospitalizado grave por una neumonía. Una neumonía que es lo que se llamaba antes neumocystis carinii. Otro caso que tienen acá, que también llegó con lesiones que solamente están en boca, es este, en la encía, con esa lesión rojo-vinosa, pero que si ustedes se fijan, tiene múltiples lesiones ahora nodulares en encía superior e inferior, y con unos puntitos rojos marcados con esa flecha blanca que corresponden a petequias, que además tenía trombocitopenia, que es otra manifestación que podemos encontrar. Este otro llega ahora con un tumor en el paladar que está un poco fuera de foco acá. ¿Y qué más tenemos ahí? Candidiasis. Esto es común que ocurra, que en la boca nos encontremos con más de una de estas lesiones. Este paciente sí, en la piel del ángulo mandibular, como ven acá, tenía esta lesión rojo-vinoso, moreteada, y en la piel de la sien también. Lo tratamos con nistatina, y ustedes ven cómo la candidiasis mejora, y ahí está el sarcoma de Kaposi ulcerado, que al parecer se extendía también hacia el fondo del vestíbulo por ese lado. Y la biopsia también, la biopsia se hizo antes de tratar con la candidiasis, entonces tenemos acá hiperqueratosis, los vasos de tamaños de lúmenes variables, con el endotelio prominente hacia el lumen, y la tinción para el herpes 8 también positivísima ahí en las células fusadas, y con, es una tinción que marca fundamentalmente en el núcleo de las células. ¿Qué le debemos pedir al paciente? Si nosotros sospechamos que tiene SIDA o que tiene el VIH y lo vamos a derivar a infectología para que empiece su tratamiento, pídale un hemograma, un perfil bioquímico, una ELISA, si no lo tiene hecho, la ELISA para el VIH, recuento de las poblaciones linfocitarias, examen de orina, porque el paciente necesita lo antes posible iniciar todo el tratamiento con antirretroviral. Entonces, si nosotros ayudamos a pedir todos esos exámenes, estamos logrando un avance para que empiece el tratamiento. Otra condición que podemos encontrar es el linfoma de Burkitt, que es una condición asociada al virus de Epstein-Barr, producida por el Epstein-Barr, que se describió en África hace ya más de 50 años por el doctor Burkitt, que se fue a trabajar de Inglaterra a África, y él le llamó la atención a estos niños que llegan con unos tumores en los maxilares. En América Latina, el Burkitt se observaba antes de que llegara el VIH en niños, y en África también en niños que tenían antecedentes de malaria. Pero acá en Chile malaria prácticamente no hay, y nosotros empezamos a ver el linfoma de Burkitt prácticamente pacientes ahora con VIH-SIDA. Este es uno que nos llegó a la universidad con ese tumor en la región de la tuberosidad, 22 años, casado, una hija, y con ese tumor rojo-vinoso hacia el vestíbulo y extendiéndose al paladar. En la radiografía nos llamó la atención que había un ensanchamiento este del espacio periodontal. Y ese ensanchamiento del espacio periodontal se describe también, como ustedes sabrán, en el osteosarcoma. En los escáneres vemos el compromiso hacia el seno maxilar, la ruptura aquí del hueso, y también acá vemos el compromiso. En la histopatología del linfoma de Burkitt vemos que es una proliferación de células tipo linfocitarias que tienen una imagen en el cielo estrellado que se describe porque se ven como unos espacios en donde hay detritus nucleares, y los marcadores que químicos son muy importantes para confirmar el diagnóstico. Es un linfoma de células B, este Burkitt, con CD20 positivo, un alto índice de proliferación que se demuestra con el Ki-67, donde prácticamente cerca del 100% de las células son positivas, por eso uno ve un tumor que crece muy rápido. También se puede confirmar la positividad, bueno, que son células B con el CD79, el CD10 también,
se fijan la diferencia, acá se marca la superficie de la célula y el BCL6 también es positivo. Otra manifestación que podemos encontrar es trombocitopenia. Ya les decía que a veces es inicialmente en el VIH-Sida. Acá tenemos un paciente que llegó con trombocitopenia y en la boca, ¿qué tenía? Estas pequeñas petequias. Este paciente yo lo había tratado previamente por tener una candidiasis ahí tipo glositis romboidal media en el dorso de la lengua y llegó el año 2000 con estas hematomas en la piel del antebrazo y petequias a nivel intraoral. Ahí se le pidió el hemograma con el recuento de plaquetas y yo ya sabía en esa época que tenía VIH y llegó con 2.000 plaquetas, cosa que inmediatamente es una urgencia, un paciente no puede andar con 2.000 plaquetas en la calle. En la encía se pueden encontrar algunas manifestaciones que vamos a ver, como esta gingivitis necrotizante en la cual se van perdiendo las papilas. Hay que tratar esta gingivitis y responde bastante bien con el metronidazol, a pesar de que son pacientes con SIDA y que tengan esa gingivitis, metronidazol 250 miligramos, 4 al día durante 7 días. Además, como tiene una halitosis marcada, muchos de estos pacientes, Clorex, nos ayudamos con clorexidina. Este paciente que lo veo en Pablo Córdoba en Viña del Mar, con la gingivitis, ustedes ven, necrotizante, pero además tenía esta otra lesión, placa mucosa de sífilis, y es una cosa que el paciente con sífilis pida el examen también para el VIH o viceversa. Paciente con VIH positivo, bueno que se hagan muchas veces un ELISA, un BDRL o un FTA para sífilis. Finalmente, para terminar... Doctor Benjamín, perdón que me interrumpa, le quedan unos minutitos. Sí, ya termino con esto, el efecto de la terapia antirretroviral, en la cual debido a los antivirales las lesiones orales han cambiado y, por ejemplo, candidiasis, leucoplasia, pilosis es muy poco lo que vemos, pero sí tenemos lesiones verrucosas tipo papilomas como esta, que a veces se ven como placas blancas, pueden verse como condilomas o pueden verse como hiperplasia epitelial focal. Y ustedes ven ese paciente, fue tratado con imiquimod y como las lesiones mejoran. A veces llegan a un grado extremo estas lesiones verrucosas ocasionadas por virus papiloma, como en este hombre, y que también se trató con imiquimod y, como ven, compromete varias mucosas. Esto es, finalmente, para terminar, la recomendación, un resumen del manejo y protocolos que tienen ahí el manejo de las lesiones orales y ahí para los papilomas, sarcomas, la enfermedad periodontal, etc. Acuérdense de la prevención de infecciones en las consultas dentales. Ahí está dirección de un PDF que es del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, de Atlanta. Y también nunca está de más prevenir cualquier otra infección como las producidas por el COVID. Le agradezco la oportunidad para haber presentado y estaré atento a las preguntas al final de la sesión. No gracias, si profesor. Ahí le voy a leer si llego a ver alguna pregunta. Por ahora no hay ninguna. Doctor Pánico dice que muchas gracias, profesor. Yo le quería hacer una pregunta mientras alguien del auditorio quiera preguntar algo y lo escribe en el chat. Yo le hago una consulta, profe. La inmunohistoquímica para herpes tipo 8 en Kaposi, ¿se hace por una cuestión confirmatoria o es solamente para... ¿Es un criterio para el diagnóstico? Bueno, en el libro de la Organización Mundial de la Salud recomienda la última edición de tumores de tejidos blandos, donde aparece Kaposi, que es exactamente sugerente o exactamente recomendable hacer la atención para el virus herpes 8 para confirmar diagnóstico. O sea, sería, si uno tiene un paciente sospecha Kaposi, es la única lesión, como este para que mostré en la encía, ideal que le haga el virus herpes 8 para estar 100% seguro
del diagnóstico. Bien, perfecto, muchas gracias. Y la otra preguntita mía, antes de pasar a leer el resto de los chats, ¿usted ha visto o en su experiencia esas lesiones tipo condilomatosas asociadas a papiloma, virus humano en paciente de HIV, con algún grado de displasia epitelial o incluso cuál es el si ha visto mucha relación en pacientes VIH positivo que se ha registrado en la literatura asociado con el desarrollo del carcinoma de células escamosas? Bueno, papilomas con displasia hemos tenido ya por lo menos unos 4 o 5 pacientes que tenían una lesión tipo papiloma y en la biopsia demostramos que displasia epitelial. Pero de ninguno de ellos ha habido transformación maligna. Por otro lado, sí hemos tenido pacientes VIH positivos que han presentado carcinoma espinocelular, pero no son muchos. La mayoría de los tumores malignos que hemos visto en VIH han sido sarcoma de Kaposi y linfoma. Y espinocelulares muy pocos. Y en el caso que recuerdo que vi con carcinoma, era un paciente fumador, bebedor. Entonces había otros factores también. Bien. Hay una pregunta, dice, ¿cuánto tiempo toma realizar una investigación de ese tipo? Me gustaría que sea un poquito más concreto la pregunta, porque la verdad no la comprendo. Mientras va Julián Andrés Suárez. Me preguntan cómo se utiliza el Imiquimod. Bueno, el Imiquimod es un ungüento y se recomienda aplicarlo. Está hecho para la piel, por si acaso, pero nosotros lo hemos ocupado en mucosa en estos pacientes de VIH-Sida y ha habido muy buena respuesta por menos en 3 casos que hemos aplicado, que prácticamente desaparecieron completamente las lesiones, 3 veces a la semana. La idea es que el paciente frote después de comida, por ejemplo, frote en todas las lesiones la sustancia está, y tiene que hacerlo durante unos 3 veces a la semana, dije, una vez al día se hace, entonces esas 3 veces, y durante unos 2 o 3 meses tiene que usarlo. El problema es el costo. En Argentina es mucho más barato que en Chile, así que tenemos que mandar a los pacientes a Córdoba a comprar o a Mendoza, porque acá es muy caro. Profe, acá hay otra pregunta, dice, ¿qué opinas sobre el uso de óvulos en el caso de candidiasis orofaríngea en combinación con tratamiento sistémico en un paciente VIH-C? Sí, óvulos vaginales de nistatina se pueden utilizar para tratamiento de la candidiasis. Yo no los he probado, pero dicen que son muy amargos y para quitarle ese gusto tan amargo, el paciente le puede echar un poco de leche y ahí queda mejor. El problema es que a veces le dicen en la farmacia, ¿cómo le recomendaron óvulos vaginales a ustedes? Un hombre. Y también me pasó con una mujer que le dio óvulos vaginales y no se los puso donde debía, como se los puso por abajo. Entonces, es una cosa que crea confusión de repente. Pero se pueden usar y dan buen resultado. 3 veces al día, óvulos de 150.000 unidades, y se puede combinar con terapia sistémica, porque como vimos, el hongo está en la superficie, en las mucosas, así que se puede. Hay 2 comentarios que me gustaría destacar. Primero, el doctor Pablo Dorati, que es de La Plata, Argentina, dice, el síndrome de reconstitución inmune que se da en pacientes que entran en tratamiento antirretroviral de alta eficacia puede dar lesiones en boca muy exuberantes. Y el segundo, el de la doctora Gabriela Anaya, que dice que hay que tener mucho cuidado con el uso de Imiquimod. Ellos han tenido mucositis muy severas asociadas al Imiquimod. Adicionalmente, no hay ensayos clínicos controlados que muestren una eficacia y seguridad en la boca. Bueno, con respecto a la primera pregunta, no tengo experiencia de reconstitución. Y con la pregunta o el comentario de la doctora Anaya, sí estoy de acuerdo. Y por eso usamos solamente, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, y frotando, y nosotros no hemos visto en ninguno de nuestros casos mucositis. Totalmente de acuerdo con que no hay experiencia o ensayos clínicos aleatorios, pero
¿Qué otra alternativa hay de tratamiento? Lamentablemente no hay. En esas tremendas lesiones extensas que yo mostré de papilomas, lo único que nos ha dado resultado es el Imiquimod. Carlos Alberto Gaidos Nates dice, bueno, todo el mundo, Doc, lo felicita, más allá de las preguntas que estoy, las estoy obviando las felicitaciones, pero hay muchas felicitaciones por usted. Carlos Alberto dice, quería comentarle que en Colombia hemos tenido pacientes femeninos con capos sin paladar y encía. Estos últimos habían sido tratados como granulomas piógenos, solo con el diagnóstico histopatológico se diagnosticó el sarcoma de Kaposi, una situación también frecuente acá, ¿no? Bueno, sí, yo sé que Kaposi se ha descrito en las mujeres, en Estados Unidos, en África, pero por lo menos en nuestro medio, la gran mayoría de los casos son en hombres homosexuales. Hay una pregunta de la doctora Iris Lucía Espinosa que también me parece muy interesante. Primero le felicita y segundo le consulta si ha visto leucoplasias en pacientes, no, supongo que vellosas, en pacientes no VIH, ejemplo en diabéticos descompensados. Ellos tuvieron algunos casos. No, en diabéticos no tenemos ningún caso. En pacientes con trasplante o pacientes asmáticos con uso de muchos años de inhaladores con corticoides, hemos visto leucoplasia vellosa. No la hemos publicado, sí, pero sí los hemos visto y tratado. Bien, y acá hay una última pregunta de Oriana Pinto, que es una estudiante de grado de nuestra universidad, que es la pregunta de las últimas lesiones, del último caso que mostró de lesiones verrugosas muy agravadas, sobre todo de comisura labial. ¿Remitió con el tratamiento, supongo que con el Imiquimod, o también tuvo que complementarse con cirugía? No, solamente con el Imiquimod remitieron. Y sí se hizo una biopsia previa, porque la verdad, las lesiones que demostraron que eran lesiones hiperqueratósicas con cambios de coilocitos, pero sin displasia, y remitieron con el Imiquimod. La Bueno. foto de control no la puse, pero la tengo por ahí. Bueno, muchas gracias, profe. La verdad que excelente su casuística y todo lo que nos pudo aportar en esta mañana. Así que desde ya Gracias le a usted y a agradezco. todos los que han hecho preguntas. Bueno, no hay ninguna otra pregunta para el doctor. Seguimos con el próximo expositor entonces. A continuación, el doctor, un referente de la patología bucal latinoamericana también y mundial, el doctor Felipe Paio de Fonseca de Brasil. El profesor Felipe es profesor de patología de la Facultad de Odontología de la Universidad Federal de Minas Gerais, de Belo Horizonte, de Brasil, y nos va a deleitar con el tema linfomas orales del diagnóstico desafiante. Profesor Felipe, con usted todo el auditorio. Si quiere Hola, comenzar a buenas tardes, compartir. buenos días. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Pues perfecto. Ah, ¿y me pueden ver también a mi cámara? También lo podemos ver. ¿Sí? Ah, qué bueno. Muchas gracias. Bien, gracias Gerardo, a Mariana también por la invitación, por esta oportunidad, por arreglar toda esta reunión que hemos tenido a lo largo de los últimos meses. Es muy bueno, ¿no? Un proyecto muy exitoso y muy importante para nuestra región, para nuestra especialidad, por supuesto. Entonces, muchas gracias por la invitación. Yo voy a compartir mi pantalla, si me puedes confirmar si la puedo ¿Cómo no, ver profe? un momento. Sí, sí. Ningún problema. Estamos bien de tiempo. Ahora sí. Se ve perfecto. ¿Sí? Un Realmente. momento, solamente para poner en forma de presentación. Ahora sí. Ah, ¿puedes ver, Gerardo? ¿Me puedes Perfecto, escuchar? perfecto. Ah, Se ve bueno. perfecto. Bueno, muchas gracias. Bien, Gracias. este es el asunto que Mariana, el doctoral, los dos me pidieron que pudiera compartir con ustedes hoy, un poquito sobre los linfomas y los trabajos que hemos desarrollado en Belo Horizonte y Piracicaba hace un poquito más que 5, 6 años alrededor de eso. Entonces, un gusto muy grande poder estar con ustedes hoy en esta reunión. Ya estoy siguiendo los trabajos que ustedes desarrollan hace
algunos meses, pero la primera vez que voy a participar más cercana de ustedes. Entonces, agradezco mucho a Mariana por aceptarme en el grupo y también al doctor Alan Roger, que es un hermano que tengo en Brasil, que sugirió a Mariana que también me pudiera aceptar en el grupo. Entonces, les agradezco mucho y a Gerardo, por supuesto, por hacer este trabajo hoy. Yo traje algunos casos de linfomas en Belo Horizonte, en la Escuela de Odontología. Hemos trabajado un poquito con este asunto. Tenemos una buena experiencia con ellos también. Pero por supuesto que es un asunto complejo, muy complejo, para 30 minutos solamente. Entonces yo escogí una parte de él para que pudiera discutir con ustedes hoy. ¿Sí? Entonces, este es el título de la pantalla, de la charla hoy, que son casos de linfomas orales de diagnóstico desafiante. Pero por supuesto que casi todos los casos de linfomas en boca o cualquier otra región son desafiantes, son complejos, hasta porque necesitan investigación laboratorial muy frecuentemente, incluyendo inmunohistoquímica, ahora más y más de investigaciones genéticas. Entonces, siempre muy desafiante. Pero para hoy, yo escogí un tópico aún más específico, que son los linfomas de células T. Nuestro maestro Benjamín viene de mostrarnos un ejemplo muy bonito del linfoma de Burkitt, que es un tipo de linfoma B. Pero hoy yo voy a compartir con ustedes algunos linfomas de células T. ¿Sí? Antes de empezar la presentación de los casos mismo, me gustaría mucho poder llamar atención para esta publicación que hemos hecho hace poco en el periódico de prestigio en nuestra especialidad, que es el Journal for Pathology and Medicine. Hemos publicado una serie de artículos, alrededor de 11 o 12 artículos, sobre los linfomas y las lesiones linfóides de la boca y de las estructuras que están alrededor de la boca. Y yo creo que es una buena referencia para quien le guste el asunto y desee estudiar un poquito más, incluso para los alumnos. Hicimos revisiones, también algunas investigaciones originales. Y entonces yo creo que es una buena referencia para aquellos que deseen estudiar un poquito más sobre este asunto. Y muchos compañeros nuestros de Latinoamérica incluso nos apoyaron. Entonces yo creo que son casi 100 autores, 100 expertos en el asunto que participaron de este proyecto. Una de las publicaciones, yo creo que es la primera publicación, es este artículo que fue desarrollado, que fue trabajado por el profesor Ricardo Mezquita, que es un compañero mío en Belo Horizonte. Tiene una experiencia muy larga con los linfomas de la boca. Y en este trabajo hemos investigado más de 300 casos de linfomas de boca y también orofaringe, pero en este caso la orofaringe llamamos la tonsila palatina de paladar. ¿Sí? Y no solamente hemos hecho una descripción epidemiológica de los casos, pero también hemos revisado las laminillas, hemos hecho muchas reacciones de inmunohistoquímica, algunas de genética también. Entonces fue un trabajo muy complejo y que nos trajo una información muy importante sobre la distribución de los subtipos más frecuentes de los linfomas en la boca. Y por supuesto, yo creo que esto no es muy una gran novedad para ustedes, pero el linfoma difuso de células B grandes es desde lejos el subtipo más frecuente en la boca, mismo con las actualizaciones y las nuevas publicaciones sobre la clasificación de los linfomas. Entonces, esta es una información que permanece la misma. Pero para hoy me gustaría mostrar para ustedes esta parte más abajo de la tabla, donde ustedes pueden ver que tenemos, además de muchos tipos de células B, de linfomas B, tenemos varios subtipos de linfomas T, también NK, de células T, de células de NK, pero no muchos, pero tenemos varios. Y lo más importante es que la frecuencia de este grupo de lesiones muy heterogéneo es muy bajo en la boca. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, los linfomas B fueron responsables por casi toda la mayoría de nuestra muestra, más que 260 casos de linfomas B, mientras tuvimos solamente 34 casos de células T. ¿Sí? Entonces los linfomas T en la boca
seguro que no es una enfermedad que vamos a encontrar muy frecuentemente todos los días en nuestra actividad diagnóstica, sea clínica o microscópica. Entonces, es este grupo muy raro, muy poco frecuente de linfomas en la boca que vamos a discutir poquito hoy. Y este es otro artículo que también hizo parte de esta serie de publicaciones que fue desarrollado por el doctor Bruno Andrade, que también es otro hermano que tengo en la patología en Brasil y que yo supongo que ustedes ya conozcan muy, muy bien, que hace parte de nuestro grupo de la red y que ya habló con nosotros anteriormente sobre otros tópicos. Y el Bruno y su equipo de Río publicó este artículo que es muy, muy interesante y que también es una buena sugerencia para aquellos que deseen estudiar con más detalles los linfomas de células T y NK. En esta publicación, Bruno y su equipo describieron una serie de 22 casos de linfomas de boca, ¿sí? De células T y NK maduras solamente, ustedes pueden ver aquí, que son solamente los linfomas maduros. Entonces, en esta publicación hubo, por ejemplo, los linfomas linfoblásticos, que yo traje un caso para mostrar para ustedes más adelante. Yo creo que la información más importante en esta publicación es que, por lo menos en Brasil, hay un caso de Guatemala del doctor Román Carlos, que es uno de nuestros más importantes patólogos que tenemos hoy día y hace muchos años. Pero todos los otros son de Brasil. Y por lo menos en esta muestra, el subtipo de linfoma TNK extranodal de tipo nasal, aquel que afecta la nariz del paciente y hace una ulceración en el paladar, es el tipo más frecuente en la boca. Aunque tengamos los linfomas NOS sin otra especificación, en Brasil la mayoría de los casos son clasificados como linfomas de células de NKT extranodal sin tipo nasal, ¿sí? Entonces, esta es una de las pequeñas conclusiones que tuvimos en este estudio de Bruno, ¿sí? Bien, entonces, estas son algunas publicaciones que yo creo que ustedes pueden accesar caso quieran estudiar un poco más sobre estos asuntos. Entonces, yo traje tres casos para compartir con ustedes, todos ellos linfomas de células T, pero diferentes diagnósticos, ¿sí? Este es el primer caso, nos envió el doctor Julio César Tanos, que es un cirujano maxilofacial del hospital Odilon Behrens, que es uno de los hospitales de Belo Horizonte más importantes que tenemos, y el doctor Julio y la doctora Renata son los encargados del servicio de estomatología, de diagnóstico de enfermedades de boca en este hospital, y siempre nos envían muchos casos interesantes para que podamos ayudarlos con el diagnóstico microscópico. Este es uno de ellos, es un hombre de 90 años, ya viejito, con una ulceración muy agresiva en el paladar, como ustedes pueden ver aquí. Entonces hay muchas regiones de necrosis, son todas estas amarillas, muy irregular, muy agresiva, también con extensión para el reborde, también para el paladar blando, más posterior. Entonces, este es el hallazgo clínico que el doctor Julio nos describió en el primer momento y después nos envió las imágenes. Ya también tenía alguna afectación de los ganglios cervicales. Y este fue el hallazgo, este es solamente un resumen, tenemos muchas imágenes, pero yo traje solamente aquellas que yo creo que nos ayudarán mucho con el diagnóstico de este caso. Como ustedes pueden ver, una vez que el paciente tiene una lesión donde casi toda su extensión es de necrosis, la biopsia de esta lesión se queda muy difícil, porque si tomas una biopsia en la región central de la lesión, nos va a enviar solamente necrosis. Y esto va a hacer con que el diagnóstico microscópico sea muy, muy difícil, algunas veces casi imposible. Entonces, en estas lesiones, como en este tipo de linfoma, la biopsia incisional es muy difícil y es muy importante. Claro. ¿Sí? ¿Puedo continuar? ¿Todo bien? Sí, doctor. Entonces, la biopsia es muy difícil y muy importante. Como vea aquí en estas dos imágenes a la izquierda, primero nosotros podemos ver una infiltración muy difusa de células, en este caso linfoides, por supuesto, que tiene diferentes tamaños, ¿sí? El tamaño de las células, cuando estamos hablando de linfomas en general, es muy importante,
porque vamos a hablar de la inmunohistoquímica, por supuesto, y desde luego que es muy importante para que podamos hacer el diagnóstico final. Pero antes de esto, la morfología es muy, muy importante. Y el tamaño y también la distribución de estas células neoplásicas nos van a ayudarnos a escoger las mejores reacciones para hacer el diagnóstico. Entonces, cuando miramos este caso, vamos a ver que el tamaño de las células es muy variable. Entonces, tenemos células pequeñas, tenemos células medianas y algunas pocas células más grandes. Y cuando hablamos de tamaño, a nuestra referencia casi siempre son los macrófagos o también los linfocitos normales. Pero, por supuesto que en estos casos de linfomas, a veces es muy difícil encontrar estas células para que podamos hacer la comparación. Entonces, para ayudarnos, por lo menos yo, me gustó mucho hacer la comparación con las células endoteliales de los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, cuando hacemos la comparación, vamos a ver que estas células tienen tamaño variable y también hay plasmocitos, hay linfocitos, entonces es una variación muy grande en la morfología. Y además de eso, observamos aquí a la derecha que estas células invaden la pared de los vasos y hacen una destrucción muy importante. Si miran este caso, este vaso aquí, por ejemplo, la región más central, las células neoplásicas están infiltrando la pared del vaso y hace una destrucción muy grande. Llamamos a eso de angiocentricidad y angiodestrucción de las células neoplásicas. Y la consecuencia una de las consecuencias de esta invasión vascular es la presencia de una gran cantidad de necrosis que hemos visto en la presentación clínica y que ahora vemos también aquí, más abajo de la imagen, la presencia de la necrosis en esta imagen microscópica. Entonces, cuando tengamos una lesión del tipo linfoide que estemos pensando en linfomas y que tiene esta variación de tamaño de las células con infiltración de los vasos sanguíneos en muchas regiones de necrosis, una posibilidad diagnóstica muy fuerte es que sea un linfoma de células NKT extranodal del tipo nasal, aún más importante cuando esté afectando el paladar, como en este caso. Y ahí sí necesitamos la inmunohistoquímica para tenermos seguridad del diagnóstico final de este paciente. Y como ustedes pueden ver en esta tabla, es un resumen de las reacciones que hemos hecho. El CD3 será muy fuertemente positivo, entonces con la expresión de CD3 y negatividad para CD20, que es una tensión para células B maduras, podemos decir que es un linfoma de células T. Y además de eso, hubo positividad para lo que llamamos de granulaciones citotóxicas, como por ejemplo la granzima B, la perforina, que fue débil, ¿sí? a la expresión, pero la granzima, ustedes van a ver que fue muy fuerte. Y la expresión de CD56 es una proteína muy fuertemente asociada con los linfomas, con los linfocitos NK. Pero en este caso puede ser positiva o puede ser negativa. En nuestro caso fue negativo. Y cuando esto pasa, cuando esto ocurre, para que podamos hacer el diagnóstico del linfoma de células NKT extranodal del tipo nasal, necesitamos mostrar la presencia de por lo menos una granulación citotóxica, además de la presencia del virus Epstein-Barr. Entonces hemos hecho la investigación por hibridización in situ, lo que es muy importante por el tipo de latencia del virus en esta enfermedad, ¿sí? Y el KI-67, muy proliferativo, muy alto, ¿sí? Entonces es una lesión que tiene un alto nivel de proliferación. Bien, estas son las imágenes que hemos obtenido con la inmunohistoquímica, donde podemos ver la distribución perivascular una vez más de las células neoplásicas. Vean que está alrededor de los vasos. La mayoría son pequeños, pero también algunos más grandes. A la izquierda ustedes ven muy bien la presencia del vaso sanguíneo y alrededor de él hay la presencia de las células neoplásicas, CD3. La granzima, el patrón de expresión muy típico, pequeñas granulaciones, también un patrón en dot, en punto, ¿sí? También es una expresión muy típica de esta granulación citotóxica. Y la expresión de KI-67 muy alta, como ustedes pueden ver.
necesitamos acordarnos que algunas de estas células son reactivas, entonces las células negativas, por supuesto, son reactivas, ¿sí? Entonces no son todas células neoplásicas. Y la presencia del virus Epstein-Barr por la reacción de hibridización in situ por EBE, esta es muy importante, ¿sí? Donde tengamos este color más oscuro del núcleo es porque tenemos el material genético del virus dentro de las células. Entonces, este es un ejemplo de linfoma de células en NICAT extranodal del tipo nasal, que de acuerdo con la publicación de Bruno, es el subtipo más frecuente de linfomas de células T en boca, por lo menos en nuestra región, en nuestro estudio, ¿sí? Esta es otra publicación que yo creo que es muy importante, en mi opinión, y yo creo que es una de las más importantes y más increíbles que yo ya he leído sobre este tipo de linfoma. Fue hecha por la doctora Celeste Romero durante su doctorado en Piracicaba y el doctor Román Carlos, que hizo los diagnósticos de estos pacientes con apoyo del doctor Osley Almeida y también el doctor Javier Randón de Colombia. Hicieron un estudio muy lindo con estos pacientes. Las imágenes que compartieron en esta publicación son simplemente increíbles, tanto desde el punto de vista clínico, pero también microscópico. Este es un pequeño resumen sobre la enfermedad, yo no voy a leer todo, pero es una neoplasia muy, muy destructiva, con esta tendencia de infiltración vascular, con mucha necrosis, el fenótipo citotóxico, como ya he dicho, y una fuerte asociación con el virus Epstein-Barr. Este es el pronóstico de los pacientes, es muy pobre, y la sobrevida es solamente alrededor del 30-40%. Y este es un resumen de la expresión inmunohistoquímica que en general hacemos para que podamos tener el diagnóstico final. El caso número 2 fue enviado por el doctor Elde Pontes de la Universidad Federal de Pará, que está ubicada en la ciudad de Belén, es norte de Brasil, y el doctor Elde Pontes trabaja con nosotros desde hace mucho tiempo. En verdad, yo fui su alumno de pregrado y gracias a Dios hemos trabajado juntos hasta hoy. Y el doctor Elde es jefe de uno de los servicios más grandes y complejos de patología oral y de cirugía bucal en norte de Brasil, y tiene casos increíbles, y estos dos próximos casos fueron enviados por él, y tuvimos la suerte de poder participar y estudiar estos casos también. Este es un hombre de 74 años de edad que tenía una tumefacción en la mucosa de carillo, y también tenía ya una linfonodomegalia cervical, y también no podía abrir la boca muy bien. Entonces ustedes van a ver que la fotografía no está perfecta, es posible ver la lesión tranquilamente, pero no está perfecta porque el paciente no podía abrir la boca muy, muy bien, ¿sí? Entonces este es el paciente, tenía una lesión, un tumor, una neoplasia aquí cerca de los dientes, como ustedes pueden ver, y también una dificultad muy grande de hacer la abertura de la boca, ¿sí? Entonces una lesión muy agresiva. Teníamos algunas imágenes de radiología de esta lesión, venía de la región del cuello y destruyendo los tejidos cercanos y causando esta tumefacción dentro de la boca, donde hemos hecho la biopsia, ¿sí? El doctor de su equipo en Belén hicieron la biopsia, ¿sí? Y nos enviaron para evaluación microscópica. Y los hallazgos de microscopía yo traje, que yo creo que son muy interesantes. Diferente de lo que pasó con la lesión anterior, yo dije a ustedes que el tamaño de las células es una cosa muy importante. Y en este caso, diferente que el caso anterior, las células de la lesión eran muy grandes y muy pleomórficas también, ¿sí? Entonces, si vayamos a comparar el tamaño de las células, en este caso las células son más grandes, y también muy atípicas y muy pleomórficas. Pero al mismo tiempo también tenía un patrón de crecimiento alrededor de los vasos sanguíneos. Entonces este fue un hallazgo muy interesante que también yo que me gustaría describirlo para ustedes, como ustedes pueden ver aquí, la distribución de las células neoplásicas alrededor de los vasos sanguíneos.
Pero cuando miramos más cercana, una pena que la tensión de algunas de estas células se quedó un poquito débil, muy probablemente por el procesamiento del tejido, pero las células son muy grandes, como ustedes pueden ver aquí, y también en algunas otras regiones, aquí también, las células son más grandes y más pleomórficas. Algunas de ellas, como en esta, por ejemplo, tiene una forma que llamamos de horse shape, ¿sí? Y es una presentación muy sugestiva del diagnóstico de esta entidad. Un otro hallazgo interesante fue que algunas de estas células tenían una diferenciación muy semejante a plasmocitos, entonces una diferenciación plasmática, por lo menos desde el punto de vista microscópico en hematoxilina y eosina. ¿Sí? Y también, por supuesto, que aquí es mejor, es un buen ejemplo de lo que llamamos de célula en horse shape, que llamamos de Hallmark cells. Entonces, esta es una célula muy, muy, muy interesante para que podamos hacer el diagnóstico. Bien, por supuesto que yo estoy trayendo los diagnósticos ya listos. Entonces, puede parecer muy simple, muy sencillo hacer el trabajo con estos casos, pero por supuesto que no son. ¿Sí? Entonces, a veces necesitamos un panel de inmunohistoquímica más largo, más amplio, para que podamos hacer la confirmación del diagnóstico. Es por eso que ustedes van a ver aquí, por ejemplo, marcadores que no son marcadores de los linfomas, como por ejemplo la desmina. ¿Por qué investigamos la desmina? Porque algunas de las células tenían una diferenciación plasmática y se asemejaban con rabdomioblastos. Entonces, hicimos la investigación de desmina para que pudiéramos tener seguridad que no sea un rabdomiosarcoma, por ejemplo. ¿Sí? Pero vamos a describir solamente los marcadores de linfoma. Entonces, tuvimos una negatividad para el CD20. Entonces, en nuestra opinión, no sería un linfoma de células B. Pero tampoco tuvimos expresión para las células T de CD3. Entonces, cuando tuvimos negatividad para CD20 y CD3, nos quedamos muy preocupados porque el diagnóstico ya se quedaba más complejo. No teníamos la expresión de células B, pero tampoco de células T. La expresión de células T estaban presentes solamente en células reactivas, células más pequeñas, ¿sí? Que no representaban la neoplasia. ¿Sí? Pero a mí hemos visto que la expresión de CD30 fue muy fuerte, fue positiva y muy fuerte, como yo voy a mostrar para ustedes. Y aún más interesante fue el tipo de expresión de esta proteína que se mostraba como lo que llamamos de dot-like, o como una expresión en punto. ¿Sí? Este es un hallazgo muy interesante de esta enfermedad. Y entonces, junto con la presentación microscópica que ya describí para ustedes, el tipo de células grandes, pleomórficas, anaplásicas, y también con algunas células en la forma de horse shape, pensábamos que este tal vez sería un linfoma anaplásico de grandes células. ¿Sí? Y para eso es muy importante hacer la investigación de la proteína ALK, porque esta es una neoplasia que puede ser positiva o negativa para esta proteína, y esto va a cambiar el pronóstico de los pacientes. ¿Sí? Entonces, estas fueron las imágenes que obtuvimos, la expresión de CD30 muy difusa y muy fuerte en las células neoplásicas. Y ustedes pueden ver que además de la expresión en la membrana de las células neoplásicas, también había la marcación en punto gauge-like, cerca del núcleo de las células. La expresión de CD3 fue restrita a las células reactivas de la lesión, mientras las células neoplásicas fueron negativas. Y este es un hallazgo que no es muy poco frecuente, es muy común en los linfomas anaplásicos. Esta es una neoplasia que tiene una característica de pérdida de antígenos. Entonces, la pérdida de CD3 o mismo otros marcadores de células T no es un hallazgo muy raro. Esto pasa, esto es muy bien conocido. Pero miren a la derecha que la expresión de CD45RO, que es otro marcador de células T, fue fuerte y difusa en todas las células neoplásicas. Entonces, tuvimos la confirmación de la naturaleza de células T, además de la expresión
de las granulaciones citotóxicas como granzima y perforina que también estuvieron presentes en esta neoplasia. Y el Ki-67 también muy, muy alta, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de lo que llamamos de linfoma de grandes células anaplásicas. En este caso fue ALK negativo. Esta es una publicación muy buena y muy, muy nueva también del grupo de Río, de Bruno, de Mario, que publicaron una serie de 4 casos e hicieron una muy buena revisión de literatura sobre los linfomas anaplásicos en la boca. ¿Sí? Y de acuerdo con ellos, hay muy pocos casos de linfomas anaplásicos con manifestaciones orales. Ellos describieron en este momento 30 casos, más de ellos yo creo que es 30 o 34 casos en este momento. Entonces tenemos pocos casos, es una presentación muy rara. En general hay tres tipos de linfomas anaplásicos de células T. Uno de ellos es primario cutáneo, mientras los otros dos tienen una presentación sistémica. Algunos son positivos para la proteína ALK, mientras otros, como este caso que yo traje, son negativos para la proteína ALK. Y esto es muy importante porque el pronóstico del paciente cambia significativamente, ¿sí? Entonces, el pronóstico es muy variable dependiendo de la manifestación clínica y también de la expresión de estas proteínas, por ejemplo, de entre otros factores que también pueden cambiar el pronóstico del paciente. Y las manifestaciones orales son muy, muy raras, ¿sí? Bien, en este último caso que yo traje también del Toledo de Pontes, pero es un caso un poquito más antiguo, es un hombre de 37 años de edad y que tenía una tumefacción extensa en el reborde alveolar inferior en la mandíbula. Tenía dolor, sangramiento, ¿sí? Tenía algunos cambios en su examen hematológico. Entonces, este es un ejemplo de manifestación oral de una leucemia, en verdad, ¿sí? Este es el hallazgo radiográfico del paciente. No hay una gran destrucción del hueso, de la mandíbula, pero por supuesto que había una pérdida del reborde alveolar, del hueso alveolar, y el paciente también había perdido el diente, una de las muelas del paciente, ¿sí? Hicimos la biopsia y estos fueron los hallazgos microscópicos que observamos. Aquí podemos ver la presencia del epitelio y una gran cantidad de células neoplásicas cerca del epitelio. Y además de esto, había una infiltración del epitelio creando algunos microabscesos neoplásicos cerca del epitelio y dentro del epitelio. Este es un hallazgo que no es muy raro, es frecuente en este tipo de linfoma T. ¿Sí? Y además de esto, si vamos a ver con más detalles el tamaño de las células, que ya hablé que esto es muy importante para ayudarnos con la investigación de inmunohistoquímica y el diagnóstico, vamos a ver que el tamaño de las células es pequeño o mediano. Si comparamos esta célula, por ejemplo, que es neoplásica, con esta célula endotelial, vamos a ver que son muy semejantes o aún menor, o la célula neoplásica aún más pequeña que la célula del endotelio del vaso. Entonces, esta es una neoplasia con crecimiento difuso, con la tendencia de hacer una infiltración cerca del epitelio, y también que tenía células pequeñas o medianas, y con el núcleo muy oscuro, la cromatina muy densa, entonces muy oscuro muchas de las veces, ¿sí? Hicimos un largo panel de inmunohistoquímica en la ocasión. No es necesario hacer todo eso, pero estábamos también estudiando el caso para aprender un poquito más. Entonces hicimos una gran cantidad de reacciones, algunas de ellas no eran necesarias para el diagnóstico. Y yo voy solamente a destacar las más importantes, que fue la proteína TDT, y las proteínas CD99 y CD10. ¿Sí? La expresión de estas proteínas juntas nos trae la información que estamos adelante de una neoplasia inmatura. Entonces, diferente de lo que pasó con los dos primeros casos, donde tuvimos el diagnóstico de linfomas células T maduras, ahora tenemos un caso de células T inmaturas. ¿Sí? En un momento de desarrollo de los linfocitos más anterior que las lesiones que hemos descrito hasta ahora. También hemos visto la expresión de CD3,
Muchas veces aún no tenemos la expresión de esta proteína, pero en este caso hubo una fuerte expresión de CD3, lo que nos ayudó mucho, además de la negatividad para CD20 y solamente una débil expresión para CD79. Y el Ki-67 también es un hallazgo muy importante porque fue casi 100%, así como pasa con el linfoma de Burkitt, el linfoma plasmablástico y algunos otros. Este linfoma que estamos describiendo ahora también tiene como característica una expresión muy alta de Ki-67 y la consecuencia de eso es que muchas veces podemos ver o identificar la presencia de lo que llamamos de Ciel estrellado, ¿sí? Que son los macrófagos de cuerpos tangibles. También tuvimos la expresión de FLI1. Esta es una proteína que no investigamos con frecuencia, pero que puede ser positiva. Y en este caso fue negativo para CD34, que muchas veces también puede ser positiva. Y la presencia del virus Epstein-Barr no fue posible observar, entonces fue negativo en este caso. Estos fueron los hallazgos microscópicos. Ustedes pueden ver la expresión muy difusa de CD3 en las células neoplásicas y también la expresión en el núcleo de las células neoplásicas de la proteína TDT. Este es el marcador más importante para los linfomas linfoblásticos, leucemias linfoblásticas, o sea, para las neoplasias hematológicas inmaturas. Pero necesitamos atención porque hay algunas situaciones donde algunos linfomas de alto grado o linfomas difusos, ¿sí? Que son neoplasias maduras, pueden expresar la proteína TDT. Entonces, no es solamente la presencia o ausencia de esta proteína o cualquier otra proteína que va a cerrar el diagnóstico, va a concluir el diagnóstico. Necesitamos tomarnos en cuenta todo el panel inmunohistoquímico y también los datos clínicos y los datos de microscopía de HN. ¿Sí? Para confirmar la naturaleza de células inmaturas en esta neoplasia, es importante también siempre investigar otros marcadores que soporten este hallazgo o esta interpretación, como es el caso de CD10 y CD99. ¿Sí? Estos son otros marcadores que en este contexto de linfomas inmaturos también nos van a ayudar a hacer la demostración de que estamos delante de una neoplasia de naturaleza inmatura, ¿sí? No matura. ¿Sí? Entonces, estos fueron los marcadores, las funciones más importantes para el diagnóstico de este caso. Profesor, quedan unos minutitos. Sí. Yo creo que... aquí está. Esta es la evolución del paciente. Tuvo una muy buena evolución. Estaba libre de neoplasia después de algunos años, pero en el momento del diagnóstico ya tenía afectación de sangre periférico, entonces en este caso el diagnóstico fue de una leucemia o linfoma, también podemos usar los dos, leucemia, linfoma, linfoblástica de células T. Sí, este es un pequeño resumen sobre la neoplasia, la expresión que ya describí para ustedes es muy importante, y esta es una publicación que hemos hecho hace algunos años, en 2018, describiendo algunos casos, ¿sí? Tuvimos una serie de casos muy, muy bonita y hemos descrito en esta publicación en el periódico Triple. Bien, estos fueron los casos que yo escogí para compartir con ustedes. Son solamente un agradecimiento final a los alumnos que nos ayudan mucho con los trabajos y también con los diagnósticos. En Piracicaba, donde hemos hecho muchas de estas reacciones, y también en Belo Horizonte, también hicimos varias de las reacciones. Entonces, agradezco mucho a los alumnos que nos ayudan todos los días, a los maestros también que nos ayudan con los diagnósticos y nos envían los casos. Y bien, estos fueron los casos que yo pensé que podrían ser interesantes para discutir este tópico hoy sobre los linfomas de células T en 30 minutos, que un tiempo un poquito corto para un asunto más complejo. Estos son mis contactos. Si desean más informaciones o si tienen dudas o si quieren conversar, discutir este tópico, será siempre un placer, un gusto muy grande poder discutir con ustedes. Bien, es esto, Gerardo. Muchas gracias una vez más a Mariana, a Dr. Alan también por la invitación. Muchas gracias, profesor Felipe.
Excelente disertación y muy interesante sus casos. Abro el chat si quiere alguien preguntar o alguna duda o alguna reflexión, algún comentario. Solamente les feliciten mucho. Gran presentación, brillante. Parece que ha quedado todo más que claro. Bueno, parece que no hay ninguna duda. Ha quedado más que claro, profesor. Muchas gracias. Mucho obrigado por su presentación. Bueno, un gusto, todo el mundo pone que excelente, gran tema, bastante profundo y complejo. Así que bueno. Bueno, entonces si no hay más dudas ni comentarios, solamente recordarles, agradecerles a todos por haber estado en la sesión del día de hoy y agradecerle por supuesto a quien fue la impulsora y la gestora de todo esto, que es la profesora Mariana Villarruel y la doctora Gabriela Anaya Saavedra por permitirnos estar en el Zoom, y recordarles que el 2 de octubre tenemos la próxima sesión de la Red Latinoamericana, donde tendremos a la doctora Roxana Morelato, al doctor René Jara, de Chile, la doctora Roxana Morelato, de Córdoba, Argentina, y el doctor Gilberto Uribe Ayala, de México. Así que los esperamos próximamente, que se encuentren todos muy bien. Muchas bendiciones a sus países, a sus poblaciones, y muchas gracias por haber estado el día de hoy. Saludos.